Hola a todos. Hoy vamos a hablar de anabolismo y aunque ya le dedicamos una lección a los procesos catabólicos y anabólicos en su conjunto, hoy vamos a hablar fundamentalmente de las principales rutas anabólicas, tanto de hidratos de carbono como de lípidos o incluso de proteínas. Veis que, recordaréis que el anabolismo consiste en la transformación de moléculas simples con el aporte de energía en forma de ATP a moléculas complejas. El catabolismo, en cambio, era la destrucción de estas moléculas con desprendimiento de energía a moléculas simples. Por lo tanto, el anabolismo es ese proceso de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas orgánicas sencillas. Estas moléculas precursoras pueden provenir del catabolismo en autótrofos de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis y en heterótrofos de la digestión. Se producen todo tipo de células, se diferencian dos fases, una es la biosíntesis de monómeros a partir de precursores y otra es la biosíntesis de polímeros. Todo esto lo iremos viendo y son reacciones de reducción y la energía proviene del ATP. Con respecto a los tipos de anabolismo, hay el anabolismo autótrofo, propio de los seres autótrofos, realicen la fotosíntesis o la quimiosíntesis, y el anabolismo heterótrofo, que son los que realizan todas las células. En este anabolismo heterótrofo, como ya os dije, las moléculas orgánicas sencillas, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, se transforman en moléculas orgánicas complejas, como son, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, lípidos o incluso ácidos nucleicos. Esto es lo que vamos a llamar anabolismo heterótrofo. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el anabolismo de carbohidratos, que en principio tiene dos grandes rutas principales. Una es la gluconeogénesis, que va a ser la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, y la glucogénesis o la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Bien, pues si empezamos con la gluconeogénesis, deciros que es la síntesis de la glucosa a partir del piruvato. Cualquier molécula susceptible de convertirse en piruvato va a poder originar glucosa. Este proceso tiene lugar fundamentalmente en el hígado, aunque el 10% también ocurre en el riñón. Y es muy importante porque nosotros necesitamos mantener niveles de glucosa estables y en un periodo de ayuno esa liberación de glucosa en sangre para mantener los niveles estables es fundamental y de esto precisamente se va a encargar la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de la glucosa. Vemos aquí en este esquema cómo muchas moléculas convergen en el piruvato o incluso en el oxalacetato para llegar a generar glucosa por la ruta que vamos a llamar gluconeogénesis. De todos los aminoácidos, solamente la leucina y la lisina no van a ser capaces de convertirse o en oxalacetato o en piruvato. Y, por otro lado, los ácidos grasos de cadena par tampoco van a ser capaces de dar origen a glucosa porque al convertirse en acetil-CoA no van a poder entrar en moléculas glucogénicas y, por lo tanto, no generan glucosa. En cambio, los ácidos grasos de cadena impar, como forman succinil-CoA, que es una molécula intermediaria del ciclo de Krebs, sí que van a ser posibles formar glucosa. Por otro lado, el glicerol, como veis en este esquema, vía glicerol-3-fosfato y la dihidroxacetona, entra en la ruta de la formación también de glucosa. Es decir, que el glicerol sí que sería una molécula susceptible de originar glucosa. Pero antes de continuar con la ruta de la gluconeogénesis, me gustaría hablaros un momento del ciclo del glioxilato, porque este es una especie de atajo que permite a las plantas, a algunos hongos y a algunos protozoos, conseguir obtener glucosa a partir de los ácidos grasos. ¿Por qué? Pues porque lo que tienen en los glioxisomas es la posibilidad enzimática de establecer esta especie de cortocircuito y lo que sí permite es que a partir de los ácidos grasos y por lo tanto a partir de la acetil-CoA se obtenga glucosa. Esto es muy importante porque las semillas normalmente almacenan ácidos grasos y para su germinación es muy importante la conversión de esos ácidos grasos en azúcares que va a tener lugar, como os digo, en los glioxisomas. Esto se llama el ciclo del glioxilato y me parece importante y por eso os hago aquí esta reseña para que lo tengáis en cuenta. Bueno, y si ahora ya nos centramos
en lo que es propiamente la formación de la molécula de glucosa a partir del piruvato, veíamos cómo los aminoácidos glucogénicos, el propio glicerol o el lactato convertido en piruvato, van a sufrir una serie de transformaciones que los van a llevar hasta la glucosa. Y me imagino que os daréis cuenta de que esto coincide bastante con la glucólisis. Es decir, hay un montón de reacciones que son reversibles y, por lo tanto, pueden ir en las dos direcciones, tanto en la destrucción de la glucosa por el proceso que llamábamos glucólisis, como en la formación de glucosa en la ruta de la gluconeogénesis. Pero hay tres pasos que son irreversibles y, por lo tanto, merecen una mención especial. Bien, en este esquema se puede ver bastante bien qué rutas son comunes a la glucólisis y a la gluconeogénesis y cuáles son exclusivas de esta segunda ruta. Por ejemplo, la primera ruta que no es reversible es la transformación del piruvato en fosfoenolpiruvato. En este caso, además, el piruvato se encuentra en el interior de la mitocondria y se necesita el aporte energético del GTP. El enzima que cataliza esta reacción es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y de esta manera esta ruta, insisto, no es reversible. Ya a partir del fosfoenolpiruvato sí que la transformación en gliceroaldehído 3-fosfato y en fructosa 1,6-bifosfato serían comunes a la glucólisis y a la gluconeogénesis. Pero de nuevo aparece un segundo eslabón, un segundo paso en el cual no es reversible, que es la transformación de la fructosa 1,6-bifosfato en la fructosa 6-fosfato. Esto se realiza por una fructosa 1,6-bifosfatasa. Y esta enzima tampoco es común a ambos y, por lo tanto, es una ruta también diferente de la glucólisis y la gluconeogénesis. Y, por último, está el paso de la glucosa 6-fosfato a glucosa, que también se necesita una glucosa 6-fosfatasa, que también es un paso no reversible. De esta manera, desde el piruvato, insisto, con rutas comunes a la glucólisis y a la gluconeogénesis, pero con otras diferentes, estas tres concretas, vamos a pasar de la síntesis de glucosa vía ácido pirúvico. Es decir, estamos haciendo que cualquier molécula susceptible de convertirse en piruvato va a poder dar origen por esta ruta de la gluconeogénesis en glucosa. De este modo, toda la glucosa formada en el interior de la célula puede pasar a sangre y desde ahí ser distribuida a todos los tejidos que están consumiendo la glucosa, que serán todos fundamentalmente el cerebro. La otra ruta propia del anabolismo de carbohidratos es la síntesis ya de polímeros a partir de monómeros más simples. En este caso vamos a hablar de la formación del glucógeno, que es el proceso de la glucogénesis. Recordad que es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. Se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa, se necesita UDP glucosa y una proteína preexistente que se llama la glucogenina. Para la glucogenogénesis se necesitan tres tipos diferentes de enzimas. Una es la UDP glucosa pirofosforilasa, la otra es la glucógeno sintasa y por último la amilo 1,4-1,6 glucosil transferasa o enzima ramificante del glucógeno. Comprendo que son nombres complicados, pero os los doy para que sepáis que todos estos procesos tienen que estar mediados siempre por enzimas específicas. El proceso es bastante simple, se puede partir de glucosa libre o de glucosa 6-fosfato, que se va a convertir en glucosa 1-fosfato, y gracias al UTP, que actúa como un activador, se va a convertir en UDP, pero esto va a permitir a la UDP glucosa unirse por enlace glucosídico a restos de glucógeno que actúan como iniciadores. De esta manera se va polimerizando la molécula hasta llegar a formar una larga molécula de glucógeno. De una en una se van incorporando estas moléculas de glucosa hasta formar la macromolécula que conocemos, que es el glucógeno, que luego incluso tendrá que espiralizarse y ramificarse. El hígado es un almacén de glucosa y lo hace en forma de glucógeno. Y ya veis aquí cómo, gracias a la glucogenólisis que provoca la
fractura del polímero del glucógeno a glucosas, se pueden liberar glucosas a sangre en un momento dado, o también se pueden almacenar estas glucosas en el hígado gracias al proceso de la glucogénesis. Y aquí veis en este esquema cómo es un almacenamiento o destrucción en función de las necesidades del propio organismo. Bien, pues como podéis ver, el anabolismo de monómeros simples como la glucosa o de polímeros como el glucógeno es muy importante para mantener esos niveles de glucosa en sangre que son imprescindibles porque de lo contrario fácilmente entraríamos en hipoglucemias o incluso en hiperglucemias, que es lo que le pasa a aquellas personas que tienen un mal funcionamiento de su páncreas y que por lo tanto pueden llegar a tener procesos serios como son la diabetes. Espero que hayáis entendido estas rutas. En la próxima clase vamos a hablar del anabolismo de ácidos grasos y de aminoácidos y espero que os haya resultado útil. Si es así, me gustaría que lo compartieses con vuestros compañeros y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias.